Barranquilla, República de Colombia, el cuarto en el ranking del mundo, Eder González. De Figuera, provincia de Santa Fe, radicado en Brance, el campeón del mundo, Juan Martín Látigo Goyi. 17 de diciembre de 1993, en el Club Defensores de Villa Luján de Tucumán, lo que parecía iba a ser una defensa sencilla para Juan Martín Goyi, de pantalón blanco, el argentino, ante Eder González, de Colombia, radicado en España, se transformó en una pesadilla y en una pelea tristemente recordada por las irregularidades que ha tenido. Segundo asalto, Goyi a la carga. Era la quinta defensa del segundo reinado de Goyi. 64-2-2 con 38 para el campeón, que ahí desborda al púgil colombiano, castiga con izquierda al cuerpo, derecha a la cabeza, otro cross zurdo a la mandíbula, intentaba responder el colombiano, pero se cae tocado por una derecha. Juan Martín Goyi había reconquistado la corona welter junior de la AMB en enero de ese mismo año, y la había defendido ya 4 veces. Pero cuando va a definir, se ceba y el bombazo de derecha de Eder González lo pone en la lona muy pero muy sentido. La cuenta lenta del árbitro venezolano Isidro Rodríguez. Goyi que se para totalmente groggy y comenzará una serie de desatinos increíbles. González va a definir, castiga, casi derriba a Goyi con una derecha. El árbitro para la pelea. Eso es lo que veíamos todos. Fíjense, González festeja con su técnico Ricardo Sánchez Atoya, pero de golpe el referee dice: no, la pelea no terminó. Y Goyi está totalmente fuera de foco, mareado, sentido, groggy. Luis Espada, el manager argentino-panameño, lo sostiene del pantalón. Faltaban unos 20 segundos para que termine el round y suena la campana. La transmisión oficial no puso el reloj, pero aquí rescatamos una transmisión de Univision de Estados Unidos. Noten la cuenta regresiva allí debajo, el momento en el que Espada sostiene a Goyi del pantalón para que no se caiga. Mucha confusión, el árbitro había parado la pelea, sin embargo mandó a seguir, y a falta de 20 segundos al timekeeper le mandan a hacer sonar la campana. Aquí está el bombazo que pone a Goyi en la lona en el segundo round y comienza el tercero. Con un Eder González cerca de la gloria, inesperadamente, Goyi no se recuperó del todo en lo que fue más de un minuto de descanso, porque también alargaron los 60 segundos entre round y round. Pero el colombiano estaba tan desbocado que no encontró nunca la claridad, aún con un Goyi totalmente fuera de Tucumán. Estaba en cualquier lado menos allí. Y otra vez, en el tercer round, el timekeeper hace sonar el gong. Cuando faltaba poco menos que medio minuto para que termine el asalto. Séptimo round. Goyi se había recuperado en el quinto y de a poco dio vuelta la pelea. Los tres jueces, pese a todo lo que vimos recién, lo tenían arriba. Y era lógico, porque Goyi había ganado el primero y luego cuarto, quinto y sexto.
Ahí está Eder González llaveando con la derecha, parado de zurdo también el colombiano. Koji visiblemente recuperado, aunque los cañonazos del púgil de Barranquilla, radicado en Madrid, seguían siendo peligrosos. La gente de pie, porque más allá de las irregularidades, esta pelea tuvo mucha carga de adrenalina, mucha acción, episodios muy cambiantes y drama. Un drama en el cual el único inocente de la historia fue Juan Martín Koji, que estuvo groggy durante varios minutos luego de ese tremendo cañonazo del colombiano en el segundo round. Busca Eder González, ya no tan convencido del poder de sus nudillos. Koji en control, acierta una buena izquierda, tambalea al retador y desata la ofensiva Koji, y se derrumba Eder González. Isidro Rodríguez, el venezolano, no volvió a dirigir peleas de campeonato mundial. Fíjense otra irregularidad. Gente del entorno de Koji casi que se sube al ring y manda a definir al campeón del mundo. Y el técnico de González, Sánchez Atocha, sube al ring, saca a su pupilo de la pelea y se armó la fiesta. Koji, en una gran demostración de guapesa, más allá de todo, retenía el campeonato mundial de las 140 libras de la Asociación Mundial de Boxeo. Todo lo que ocurrió llegó a las oficinas de la AMB y hubo revancha. Revancha directa. Eder González, allí con bata verde, llegaba como quinto rankeado de la AMB, solamente había bajado un puesto respecto a diciembre del año anterior. Y ahí está Juan Martín Koji, que había ganado, luego de la pelea ante González, el cinturón Kid Pambelé al púgil más destacado del año 93, y dueño de un récord de 6 peleas mundiales en una misma temporada. Además, había hecho otra fuera de campeonato. Pero bueno, aquí estaban en la revancha ordenada por la asociación en el MGM de Las Vegas, con la promoción de Don King, nada más ni nada menos. Koji llegaba con 32 años, los cumplió 2 días después del oprobio de Tucumán, 65-22 con 39, Eder, de pantalón verde ahora, aún tenía la dinamita cargada, y aquí también va a pasar de todo, aunque obviamente no hubo cosas desatinadas. Primer asalto, Koji en control, pero ahí está, bomba de derecha del colombiano, y otra vez Koji a la lona. Se descuidó en un ataque el campeón del mundo y Eder González lo encontró con su puño derecho. Se recuperó bastante bien, pero estaba mareado. Ahí lo vemos en ese arrebato. Esta es la repe de la caída del primer round. Saltamos al tercero. Y van a venir otras situaciones que tiñeron de dramatismo esta segunda pelea de la saga. Koji al ataque. Había encontrado en el segundo round un par de veces a González y lo había conmovido. Se cebó el argentino, que recibe una mano derecha del colombiano, esa que lo corta malamente. El argentino entendió que no podía haber mucho más tiempo entre ese golpe y que manden al médico a revisarlo, y trata de definir.
y con su reconocida guapeza y valentía, va a lograrlo. Con medio rostro tinto en sangre, Koji desborda a González, lo conmueve con esa izquierda, colombiano a la lona, y otra vez muy mareado, el retador, Richard Steele, el árbitro, cuenta hasta 8, le da el pase, quedaba medio asalto, busca rematar el látigo, derecha, otro derechazo más, zurda, cruzada, cross diestro, muy mal González, cae. El grupo argentino se apresura en festejar, Richard Steele tarda en contarle a González, pero fíjense cómo estaba el de Barranquilla, no lo ve bien el árbitro, lo saca de pelea, Juan Martín Koji definía esta vez sin dejar dudas la saga con el colombiano Eder González. Aquí está la repetición del golpe decisivo del peleador santafesino radicado en Bransen, Buenos Aires. Esa derecha. Y ahí, luego de un zurdazo y otra derecha más, se terminó todo. Hasta el próximo nocaut. Hasta el próximo recuerdo.